Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. Espectaculares. ¿Qué nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer el cóctel Neon Orange que ha mandado Lalo Reyes desde México. ¿Vale? Vamos a poner, venga. A ver qué os parece. Lalo. Coctelera. Este va en coctelera, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Mirad, le vamos a echar de jugo de limón media oncita, que son 15 mililitros. A ver que lo veáis bien ahí. 15 mililitros de juguito de limón. Media onza, 15 mililitros por ahí. Lo voy a poner por aquí para que no me estorbe. Luego nos vamos con un jugo de naranja que nos lleva 2 onzas, 60 mililitros de jugo de naranja. A veces me preguntáis... 2 oncitas, voy a terminar. Jugo de naranja, ¿qué usas? ¿Jugos naturales, jugos comprados? A ver, indistintamente. El jugo comprado, si compráis los jugos, ya viene con un toquecito dulce. En cambio, depende del tipo de naranja, puede ser un poco más amarga o normalmente tiene menos dulzor. Entonces, lo que hay que hacer es, si lo hacéis natural, cualquier zumo, pues le dais un toquecito más dulce, ¿vale? Le echáis un poquito de jarabe de azúcar para igualarlo al comercial. Más cositas, ya no me enrollo más con esto. Le hemos echado dos onzas de jugo de naranja, un licor de fresa, que nos lleva media oncita de licor de fresa, por ahí, 15 mililitros. Luego un triple seco, un licor de naranja, ¿vale? Bueno, un triple seco es un licor de naranja también. Nos lleva media onza. O sea que cualquier licor de naranja os vale. Media oncita, 15 mililitros. Luego un licor de durazno o melocotón nos lleva una onza, que son 30 mililitros. Y luego vamos a usar un vodka raspberry, que es un vodka de frambuesa, ¿vale? Nos lleva, lo tenemos casero también, ¿eh? Si queréis. Lo pasa que así uso este, también lo aprovecho, joder, si no, no lo aprovecho. Y nos lleva una onza y media, que son 45 mililitros de vodka de frambuesa o raspberry. Ahí. Pues ya está, fijaros, en un piplas nos hemos hecho un coctelito, ya veréis, muy rico. Venga, voy a limpiar. Tumba Armando un redo limpio. Es que me salgo, ¿eh? Cuando canto me salgo, ¿eh? Me salgo, vamos. Yo lo entiendo que la gente me diga que no haga cócteles y que cante, ¿eh? Yo lo entiendo, porque con esta voz, vamos. Vamos, vamos. No sé qué hago haciendo cócteles y podía estar cantando hielos al vaso de la coctelera. Cerramos, porque si no nos pondríamos hasta arriba de lo que hemos echado aquí. Venga, agitar. Un agitadito muy rico. Podéis usar el tipo de coctelera que os dé la gana, ¿eh? O la clásica, o esta, la Boston, la americana. Da igual. Si os acostumbráis a usar las dos, mejor. ¿Vale? Así probéis todas las dos opciones. Bueno, las dos. Ahí. Me ha dicho que lo ponga en un tarro, me ha dicho Lalo. Así que voy a usar este tarrito, ¿vale? Usar el tarro que os dé la gana vosotros, como es lógico. Estaría bueno, ¿no? Venga, vamos a echarle unos hielitos. Vamos a echarle unos hielitos. Ahí. No sé si oí la lavadora. Ahí debe de estar centrifugando. A ver, me voy a callar, a ver si la oís. ¿La oís? Está centrifugando. Sí, sí. Pongo lavadoras también. Además de hacer cócteles y cantar. Echamos la mezcla. También pongo lavadoras, sí. Claro que las pongo. Ahí. Venga. Esto por aquí, con vuestro permiso. Acordaros, suscribiros al canal, ¿eh? Que hay que llegar al millón. Y libros Barman in Red. Espectaculares. Una soda de naranja. Rellenamos. Con una sodita de naranja. Vamos, vamos, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí. Vamos a darle un toque de alegría con una cuchara.
Ha dicho que lo decore con una cerecita. Mira, tengo aquí una cerecita que he pinchado aquí en un palito y he hecho aquí unos muellecitos de estos que sabéis que a mí me gustan todas estas chuminadas. A ver, un muellecito aquí y voy a ver. A ver si quiere salir. Uy, uy. Venga, mira, se me ha roto ahí un cachito. No pasa nada. Voy a poner ahí. Pas, 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 pas. Y vamos a ponérselo ahí. Venga, pues ahí tiene. Por la cerecita y la piel de naranja, que es lo que me ha dicho que lo decoraba él. Hombre, me imagino que a lo mejor así, de esta manera, ¿no? Pero bueno, bueno, parecido. Por lo menos le pongo la cereza que me ha dicho Lalo y la piel de naranja, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Espero que os guste y que lo disfrutéis, ¿vale? Venga. Neon Orange Lalo Reyes desde México. Ahora nos vamos con el vídeo Te espero en el piso, que ha mandado Nicolás González desde Argentina. Te espero en el piso. Tiene un nombre curioso, ¿eh? Te espero en el piso. ¿A quién espera, Nicolás? Cuéntanos algo. Cuéntanos algo, que los humanos somos muy cotillas. ¿A quién esperas? ¿Ya me podías haber contado alguna cosita de a quién esperabas? Así lo ha contado en el vídeo, ¿eh? Anda. Venga, vamos a ponernos las pilas. Coctelera, ¿qué le vamos a echar? Mirad, le vamos a echar de Fernet, media oncita de Fernet, pum, al vaso de la coctelera, 15 mililitros de Fernet, ahí. Nos vamos a ir con un licor de café que nos lleva 2 oncitas de licor de café, 60 mililitros, un licorcito de café, guas. 60 mililitros, 2 onzas de licor de café. Luego nos vamos a ir con un whisky, que de whisky, el whisky que vosotros queráis, no me ha dicho nada. 1 oncita, 30 mililitros. Este ya lo he hecho, ¿eh? Ya lo había hecho, está muy rico, ¿eh? Muy rico. Vamos a limpiar un poquito. Don Barman, don Reto, limpio. Es. Unos hielitos. Vamos a echarle unos hielos. Venga. Y cerramos. Un agitado. Coges una copa de cóctel. Si está fría, mejor, ¿eh? Del congelador o del frigo, ¿vale? Hecho así para las fotitos, vamos, así también. Hombre, fría siempre se sirve mejor, pero vamos, no pasa nada tampoco si no está fría, joder. No tenemos que ser tampoco muy... Mirad, luego me ha dicho que le hago una capita con crema de leche, nata líquida también os vale, nata para montar, leche evaporada, ¿vale? Lo echáis en un... Echáis un poquito en un vasito. Ahí. Le echáis una... Voy a coger una cucharita pequeña. Mirad. Le echáis una gotita de vainilla. Un poquito de vainilla, ¿vale? Le voy a echar aquí en esta un poquito. Ahí. Un poquito, ¿vale? De vainilla ahí. Para darle un toque... Esencia de vainilla. Ahí. Cogéis una cuchara, la montáis un poquito. Un tenedor mismo. Yo voy a usar el cacharrito este. ¿Vale? Que con esto se monta muy bien. Esto enseguida no lo monto. Ah, esto baratísimo. La montáis un poquito para que nos haga mejor la capa. Nos quede más curiosita. ¿Vale? Con un tenedor se hace igual, ¿eh? O sea que... Como que bueno. Oye, estos cacharritos... Me parece que me costó... Esto vale... No sé si vale 2 euros o 3 euros, ¿no? Además, sale muy baratito. Y muy apañado. Una cucharita... Hacemos una capita por aquí. Esperad, no. Voy a echar con la otra. Mejor con el... Con la parte esta. Mejor. Con la parte esta, a ver qué tal nos va encajando ahí. Ahí. Por aquí. Ahora, apañadito. Luego coges un chocolatito de estos... Voy a echar un chocolate negro,
Me ha dicho que le eche ralladura un chocolate negro. Yo creo que le va bastante bien. O sea que cogéis un chocolatito negro. A ver, voy a rallar con este. Por ahí. Y este, ahí no sé si lo estáis viendo, pero... Joder, a veces me olvido que tengo ahí la cámara, ¿sabéis? Bueno, eso está también, está bien que se olvide uno, ¿no? Porque, joder, así... Coño, siempre es más natural. Bueno, la verdad es que no me importa que esté la cámara. Yo soy como soy. Voy a cambiar. Venga, pues ahí, un poquito de ralladura de chocolate. Y la verdad es que nos hemos hecho un cóctel espectacular, muy rico en nada, ¿eh? Fijaros, muy bueno, ¿eh? Ya lo había hecho estos días de atrás para probarlo. Yo siempre los pruebo antes de hacerlos, ¿eh? Si hay alguno que veo que no nos va a aportar nada, no sobre gustos, ¿eh? Porque sobre gustos no hay nada escrito, pero veo alguno que no está, joder, que no dice nada, que es una guarrindongada y no lo subo, ¿eh? Que algunos me decís, ¿cómo no lo pruebas? Todos están probados, ¿eh? Cuando lo subo. Si no, desecho algún vídeo, muy pocos, por cierto, ¿eh? Eso sí es verdad. Bueno, pues ahí tenéis, Nicolás González, desde Argentina, y su receta, te espero en el piso. Gracias, Nicolás. Y ahora nos vamos a ir con el cóctel Morir Soñando, que ha mandado Carlos Pelaño desde República Dominicana. Aquí somos Latin Drinks totales. Venga, vamos a echarle... Me ha dicho que lo haga en un vaso mezclador, ¿vale? Cualquier vaso que tengáis para mezclar. Vamos a echarle unos hielitos. Venga. Aquí no los he hecho con la paleta porque este vaso mezclador tiene... Voy a echar uno pequeñito. Aquí un trocito de estos pequeñajos. Ahí, ya está, con eso ya no vale. Tiene el cristal muy finito, a ver si me lo va a partir. Y lo jorobamos. ¿Qué nos lleva? Venga, primero voy a coger un medidor. Vamos con ello, venga. Vamos a ponernos al trabajo. Jarabe de azúcar, una oncita. Son 30 mililitros de jarabe de azúcar. Una onza. ¿Cómo se hace? Con dos partes de azúcar, una de agua, calentáis, deshacéis y dejáis enfriar. Una oncita de jarabe de azúcar. Esto en la nevera, 15, 20 días, ¡buah! Sin ningún problema. Leche evaporada. Me ha dicho que 1 1/2 onzas de lechecita evaporada. Así que vamos a echarle 1 1/2 onzas, que son 45 mililitros de leche evaporada. 45 mililitros por ahí. Leche evaporada. Por ahí. Luego nos lleva un jugo de naranja. ¿Qué nos lleva de jugo de naranja? 3 oncitas, ¿vale? Venga. Que son 90 mililitros de jugo de naranja. Ahí. Uno. Uy, cómo llora. 2 onzas. Y 3. 90 mililitros de jugo de naranja. Luego un licor de naranja nos lleva... Ni triple seco ni nada. Me ha dicho triple seco, no. Me ha dicho Carlos, un licor de naranja. Pues un licor de naranja. Nos lleva 1 1/2 onzas de licor de naranja, ¿vale? Un licorcito de naranja. 1 1/2 onzas. Que son 45 mililitros. 45 mililitros de licor de naranja. Y un roncito blanco, 1 onza. Que son 30 mililitros, ¿vale? Mirad, una limpiadita. Don Barman, Don Red, Don Limpio. El barman más limpio de la red. Barman in Red, yo creo que hace cócteles porque le encanta limpiar. Venga, con una cuchara mezcláis. Ahí. Buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta tiene también. Pues ya lo tenemos mezcladito.
Me ha dicho que los sirva en una copa huracán. Pues oye, una copa huracán ahí, vamos para Carlos, pero vamos, pero ya mismo, ya mismo. Unos hielitos. Venga, pues vamos a echarle unos hielitos a la copa huracán, por ahí. A ver, que las copitas estas tienen capacidad. Vamos a echarle una más. Por ahí. Yo creo que así ya nos vale. Venga, le echamos la mezcla. Por ahí. Pues ya lo tenemos hecho. Mirad qué color más bonito. Me ha dicho que lo decore con una cereza y una y piel de naranja. Pues oye, vamos a ponerle aquí una cerecita y una piel de naranja, ¿vale? Pues ahí lo dejamos decorado ya. Pues el cóctel Morir Soñando, que ha mandado Carlos Pelaño desde República Dominicana. Espero que os guste, que disfrutéis de este vídeo, de todos los cócteles que salen en él. Y gracias por la receta, Carlos, y sobre todo, y lo más importante, ser felices.